Entramos en el terreno político en nuestro programa y para eso invitamos a darnos su opinión al senador Martín Gerling, senador nacional por la provincia de Misiones y por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Laura Swerdlik. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto, muy bien. Igualmente. Senador, ¿qué nos puede decir de la exposición de Nicolás Posse hoy en el Senado? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, estamos ahora en plena exposición. Ha hecho una introducción del estado en que encontraron el estado en general, con una gran crisis en todos los sectores, con deudas por todos lados. Y los planes que están haciendo para, bueno, el principal objetivo, como dijo, bajar la inflación y terminar con el déficit. Y después, bueno, todas las preguntas que están haciendo todos los senadores están respondiendo, ahora con total normalidad y, bueno, dando el informe que corresponde por constitución, ¿no? Sí, tal cual. Fue muy enfático también al referirse a los movimientos sociales, ¿no? Sobre todo a los que, bueno, entraron en trámite judicial a partir de los allanamientos. Y bueno, es parte un poco de la auditoría que se está haciendo en todos los organismos del Estado, ¿no? Y creo que el manejo de la política social, bueno, se está saliendo a la luz todo lo que venía pasando, ¿no? Del gran robo que se ha efectuado contra estos movimientos sociales, un gobierno que siempre se jactaba de estar del lado de los pobres, cuando en realidad la única necesidad era someterlos y robarle a los pobres, ¿no? Porque entendamos que el descalabro que había en los comedores, inexistentes, pero sí la plata se la llevaron los vivos. Bueno, creo que esa política, y resaltó también la línea de denuncia que se están haciendo, donde la gente está denunciando todas estas extorsiones, y bueno, parte de ir buscando la libertad de todas las personas y que la ayuda social llegue directo a los que necesitan y no a través de estos vivos que nos están robando la plata hace muchísimos años. Cambiando de tema, ¿se consigue dictamen de comisión para la ley bases y la reforma fiscal? Mañana vamos a seguir con los plenarios y comisiones, vamos a tratar de conseguir, se está discutiendo mucho, se están tratando de cambios, así que bueno, esperemos que mañana tengamos dictamen y la semana próxima, si es posible, la otra al recinto. Yo creo que vamos a poder lograr el dictamen, pero bueno, insisto, se está todavía discutiendo mucho, hay muchas modificaciones que quieren hacer algunos senadores y el gobierno está escuchando, está permanentemente en diálogo con los senadores. Para buscar el mejor dictamen posible, ¿no? Esperemos que sí, porque bueno, es una herramienta que hay que sacarla urgente. Desde su partido se están proponiendo reformas, ¿verdad? No, nosotros desde el PRO queremos acompañar, así como vino diputados. Ajá, para no demorar más. Exactamente, porque entendemos, bueno, si nuestro partido, nuestros diputados trabajaron mucho en diputados para sacar este proyecto, tenemos que darle un tratamiento más rápido, ¿no? Por eso llama la atención, por ejemplo, el radicalismo que en la inmensa mayoría de diputados aprobó el proyecto y bueno, y acá están cuestionando algunos puntos también o quieren cambiar, con lo cual bueno, es un poco lo que llama la atención. ¿Usted cree que la aprobación de esta ley, como dice el gobierno, va a acelerar la reactivación del país? Yo no tengo dudas de que va a ser así. Recién también exponía al jefe de gabinete ante la consulta de muchos senadores. Hay un montón de inversiones grandes, sobre todo están esperando, por ejemplo, que se apruebe la ley que está en el RIGI, donde asegura y da seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo a grandes inversiones. Y también la reforma laboral que se está proponiendo. Bueno, hay un montón de cuestiones y también le da la facultad al Ejecutivo para sacar regulaciones absurdas que tiene el Estado y que va a beneficiar mucho. Yo estuve hablando con la Cámara de Emprendedores de la Argentina y pidiendo por favor que aprobemos esto porque da mucha certidumbre y seguridad jurídica a los cambios que necesita la Argentina, así que yo creo que va a ser una herramienta fundamental que necesita el gobierno. ¿Y usted cree que los beneficios fiscales y generales que están obteniendo los grandes inversores a través del RIGI, es cierto que Argentina necesita inversiones y sobre todo necesita grandes inversiones en infraestructura, en minería, en energía, no deberían también llegar al sector PYME, al sector de empresas medianas y que quizás no están en capacidad de invertir 200 millones de dólares? Obviamente no lo están. ¿No es Bueno, una discriminación no del todo positiva?
No, a ver, yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? El RIG está apuntado justamente, como te decía, a las grandes inversiones, tanto por invertir, una previsibilidad tiempo para empezar a facturar, ¿no? Ahora, en las pequeñas y medianas empresas argentinas también es eso, pero eso se va a discutir después, ya dijo el gobierno, en la reforma fiscal que es más amplia que el déficit sea en este sendero a la baja, empezar a bajar impuestos, empezar a hacer reformas para todo el sector PYME de la Argentina. Por eso yo creo que es clara la discusión del RIGI con las grandes inversiones, con toda la otra matriz fiscal argentina que también hay que discutirla y también hay que bajar. Claramente ese va a ser el camino y que creo yo que hay que acompañar en ese sentido, sin lugar a dudas, ¿no? Muchas gracias, senador Martín Gerling, por haber salido de la sesión, haber tenido la deferencia de atendernos. Lo dejamos que vuelva a sus tareas y en cualquier momento charlamos más largo y tendido. Muy amable. Muy bien. No, gracias a usted. Hasta luego. Adiós.